René formula cargos a Gustavo Petro y Ricardo Roa. Estos son los detalles. El presidente Gustavo Petro deberá explicar asuntos relacionados con su campaña presidencial. En las últimas horas se conoció que radicaron en el Consejo Nacional Electoral, CNE, la ponencia en la que abren investigación formal a la campaña de Gustavo Petro, la cual estuvo gerenciada por Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. Cabe señalar que dicha ponencia fue radicada por Benjamín Ortiz, liberal, y Álvaro Hernán Prada, centro democrático, ambos magistrados del CNE. Los dineros que ingresaron a la campaña, el dinero de FECODE y los testigos electorales son los principales motivos por los que se investigará al presidente de Colombia y a Ricardo Roa, sin duda más polémicos de la campaña Petro presidente 2022 a 2026. Es relevante indicar que serían al menos 6 mil millones de pesos los que no les cuadrarían a la campaña y hay cuatro casos concretos que se mencionan en la ponencia de Ortiz y de Prada. Además de los pagos a los testigos electorales, los gastos que se indagaron incluyen publicidad pagada a un canal de televisión y los aportes de los sindicatos de FECODE y la USO, entre otros. Lo que viene para Gustavo Petro. Lo que sigue ahora es una discusión en la sala plena donde estudiarán esta ponencia. Aquí tendrán que tomar la decisión de aceptar esta ponencia. 8 serán los votos clave para tomar la decisión y con 5 a favor se aprobaría. Sin embargo, el pulso político en el CNE estaría muy marcado a favor del presidente, por lo que Petro esperaría que el CNE mantenga la competencia en sus funciones y no caiga en responsabilidades penales que se puedan derivar. Cabe destacar que esta acusación será respondida por los nuevos apoderados del presidente Petro, el abogado Héctor Carvajal, y el de Roa, el abogado Gustavo Quintero. Esta situación, sobre todo con Ricardo Roa, comprende otro nuevo golpe para Ecopetrol, la petrolera que ha caído en ventas y utilidades. Se verá seriamente afectada por estos anuncios del CNE, pues entrará una investigación por dineros ilegales.